Es así que en el año de 1543, las colonias de Vela llegan al Perú. Yo, Blasco Núñez de Vela, fui el primer virrey del Perú, gobernante en los años 1544 a 1546. Instalé la Real Audiencia de Lima, la cual me instituyó en mi cargo. Fui derrotado, capturado y decapitado en la batalla de Ayacucho en 1546 por Gonzalo Pizarro. Al enterarse, el rey de España de lo sucedido, nombra otro virrey. Te nombro a ti, Antonio de Mendoza, como segundo virrey de Perú. Yo, Pedro de Mendoza, goberné entre los años 1551 a 1552. Llegué procedente de Nueva España, México, y reinicié la marcha del virreinato. Durante el virreinato, el Perú fue gobernado por 40 virreyes. Dentro de los que destacó por sus obras, Francisco Álvarez de Toledo, quien gobernó durante 11 años. Yo, Francisco Álvarez de Toledo, goberné entre los años de 1569 a 1581. Fui el verdadero organizador del virreinato del Perú. Implanté la pita, esta consistía en el trabajo obligatorio de los indígenas en las minas. También creé las reducciones, con esto consistía en conformar pueblos indígenas para evangelizarlos y cobrar tributos. Implanté la Santa Inquisición para castigar a los herejes e idólatras. Durante mi gobierno surge la sublevación de Túpac Amaru II, quien tuvo el apoyo de todos los indígenas cansados de tantos abusos. Yo aplaqué esa sublevación y lo mandé a matar junto con sus colaboradores. Otro de los virreyes que destacaron por sus obras fue Manuel Amati Junior. Yo, Manuel Amati Junior, terminé la reconstrucción de Lima. Le embellecí con grandes obras arquitectónicas, como la Iglesia de Nazarena, la Torre de la Iglesia de Santo Domingo y la Plaza de Hacho. Fundé el Real Con Victoria de San Carlos. Terminé la construcción de la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Escandalicé a la sociedad limeña por haberme enamorado de una joven plebeya, Micaela Villegas, más conocida como la Corchola. Entre los muchos personajes que habitaron la Lima virreinal, debemos mencionar a la tapada limeña. Perú estuvo bajo el dominio español. Luego vendrían una serie de batallas por alcanzar nuestra independencia. Yo, José de la Serna, soy el último virrey que tuvo el Perú. Tuve que rendirme ante la fuerza de Simón Bolívar tras la batalla de Ayacucho, realizada en el año de 1824. Firmé la capitulación de Ayacucho, con el cual los españoles reconocimos la independencia del Perú. De esta manera hemos culminado la presentación del kit y esto grabado. Muchas gracias por su atención.